nunca nada está dicho, así que amenazamos con volver, claro que sí. Mi Kimi y yo. Así nomás nos va a quedar esto. Cuando menos nadie lo espera, ahí aparece. Sí, bueno, la serie siempre sorprende. ¿Sí? Algo que se está preguntando todo el mundo sobre Al Fondo y Sitio es si Dalila y Kimberly van a regresar a hacerle la vida cuadritos a los chicos. Bueno, no lo sabemos, nosotros conversamos con Lucecita para que nos dé algunos detalles. Estamos escuchando. Qué lindo. Me desafié y me puse súper rica, súper buena. Dalila y Kimberly se convirtieron en el terror de los González. ¿Se acabó su historia de amor con Jimmy y Joel o estarán dispuestas a seguir haciéndoles la vida imposible? Algunos nos han felicitado, que qué buena producción, otros han dicho, no nos gusta. Pues la gente que siempre como que está de parte de que todo sea color de rosa, es así como que no, ¿por qué? O sea, ¿por qué la venganza? ¿Por qué están como que tan... tan empecinadas en vengarse de ellos, ¿no? Y en quedarse con el taller y no sé qué. Otros me dicen, bueno, ¿ustedes qué logran si ellos ni siquiera tienen plata? Bueno, no sé, creo que ahí estamos nosotros con el propósito de entrar a las lomas como sea. Lo hemos logrado, de nuevo nos han sacado, pero yo creo que esto se quede así, porque como diría Dalila, esto así nomás no se queda, ya van a saber de mí. Nunca nada está dicho, así que amenazamos con volver, claro que sí. Mi Kimi y yo. Así nomás nos va a quedar esto. Cuando menos nadie lo espera, ahí aparece. Sí, bueno, la serie siempre sorprende, siempre sorprende. Los personajes felizmente siempre como que regresan. Y bueno, y son unos capos los guionistas, así que siempre se les ocurre algo. Yo de verdad feliz, tengo que decirlo nuevamente, feliz por la convocatoria, por haber estado en la temporada pasada en esta también, cosa que no creía porque pues uno como que ya terminó su capítulo y dijo, yo no creo que regrese cuando, ay, de nuevo necesitamos a Dalila, aquí estoy. No, siempre va a ser lindo, fue una experiencia maravillosa trabajar con actores de tanta trayectoria, ¿no? Interactuar con ellos, aprender, porque siempre se sigue aprendiendo en esta vida constantemente de todo mundo. Lucecita celebra los buenos y malos comentarios para su personaje. El público está tan metido en la historia que en sus redes sociales le dejan mensajes a la mamá de Kimberly. Y la verdad que me encanta el efecto que ha causado en el público. Comentarios chéveres, otros así como que ya no veían la hora en que nos fuéramos, ¿no? Porque con Kimberly pues hemos hecho muchísimas travesuras, nuestras maldades. Y a mí me encanta porque ese personaje me permite hacer lo que siempre de repente quisiera. No, entonces bueno, estás en la piel de un personaje y es súper divertido poder hacer cosas distintas, ser alguien que no eres, ¿no? Porque no tengo nada de parecido a alguien, yo no soy tan, no así de maldadosa, no soy. Pero sí, muy buena la reacción y ese era el propósito, ¿no? Que las malas se hagan pues hasta odiar incluso. Por otro lado, Lucecita se pronunció sobre el escándalo protagonizado por Paolo Hurtado y Osmery Toledo. Esa noticia volvió a dar que hablar después de ventilarse su paseo en Santa Eulalia. Yo siempre lamento cuando escucho que un matrimonio se rompe, cuando terminan, cuando hay divorcio, pero yo creo que esto seguramente ya venía la incomodidad, el malestar y situaciones no muy buenas desde hace mucho tiempo. Una relación no se resquebraja de la noche a la mañana, siempre hay un proceso, ¿no? Siempre hay cosas que van molestando y por eso yo siempre digo, es mejor conversar las cosas en el momento. O sea, si hay alguna incomodidad, es lo que yo hago en mi matrimonio, cuando me dicen cuál es el secreto, es manifestar las incomodidades, decirle en el momento lo que pasa, que me gusta, que no me gusta y ver soluciones, ¿no? El diálogo es importante. Claro, ahora en un tema de infidelidad ya no hay nada que dialogar, por supuesto. Eso sí. No, estoy completamente segura que no. Entonces, bueno, ahora lo digo, ¿no? En el momento es lo que siento. Yo no creo que perdonaría. Más que perdonar es no seguiría con la persona. No es que le deje de hablar, es el papá de mis hijos y todo, pero creo que ya el tema de relación ya no iría, ¿no? Lamentable que hayan terminado, pero pues como te digo, hay muchas cosas que evaluar en la pareja. Es algo muy serio estar casado, entonces antes de comprometerse hay que pensarlo bien. Lo que me pareció feo y digno de criticar es la reacción de ellos después de lo que pasó, ¿no? Todo lo que se están diciendo, las confrontaciones, me parece inmadurez total, ¿no? Que ya después se sigan ventilando comentarios, incluso de que, bueno, a ver quién gane, o sea, cosas que en realidad no son de gente, pues madura ni cuerda, ¿no? Yo lo analizo así y yo siempre digo lo que pienso, entonces si por ahí no están de acuerdo. Perjudicados son los niños. Exacto, sobre todo cuando hay hijos hay que cuidar mucho eso. Te pueden hacer ya, puede pasar cualquier cosa, hay una infidelidad, pero eso se queda así, ¿no? O sea, ya fue público por motivos ajenos, ellos no querían que seguramente fuera público, sino no se hubieran estado escondiendo. Pero ya sí sucedió esto, ya seguir manejando las cosas internamente.
Me encantó eso que dijo al final Lucecita. Yo siempre digo lo que pienso y bueno, si no te da, bueno, no te da pues. Así es la vida.